Están ya tan solo 26 kilómetros del final de la etapa. Y es que se van a echar en ese puerto de cuarta categoría que van a afrontar ahora, y estos que van tirando ahora quedarán las piernas, les hará daño. A ver si en esa imagen aérea, si veíamos una, se va ahora para adelante. La cota de cuarta que viene ahora son Chateau d'Alleux, 2 kilómetros al 4,9%. Nada, les quedan 15, 25, 8 kilómetros para llegar ahora, 8, casi 9 kilómetros para llegar al inicio de esa cota de cuarta categoría, que bueno, ya podría ser un punto, ¿eh?, donde alguien decidiera empezar a resolver un poco la fuga, ¿eh? Ahí intentando soltar los músculos un poquito Luis León, a Boeckler, que no sé qué... Ah, que pide referencias, yo creo que pide referencias, estaba indicando así el reloj, como yo creo que está pidiendo referencias de cuánto tiempo viene la fuga. Ahí llega el coche con Dominique Arnault, entregándole un bidón y dándole esas indicaciones que pide el corredor francés del conjunto Europcar, que lógicamente ahora sí que ya va con ese puntito de tensión, ese puntito de nerviosismo, consciente de que hasta podría llevarse un doble triunfo, ¿eh?, en la etapa y la clasificación general. Eso que duele solo verlo, imagínate cómo le dolerá a él, ¿no?, que lo ha tenido que sufrir. Ahí te vas pensando mucho. Ahí tratas de no acordarte nada más que acabe pronto la etapa, curarte y quitarte la mala leche que se te pone, ¿no?, con lo que le ha acontecido, ¿no? Gorka hace una pregunta, bueno, sobre todo pregunta reflexión, ¿no? ¿No creemos que le puede perjudicar a Contador que haya menos gente, ¿no?, que mueva la carrera ante tantas caídas y abandonos de líderes, ¿no? Yo creo que sí que le puede perjudicar, ¿sí?, ¿no? Porque bueno, todos los que estén ahí metidos en la carrera, pues son siempre que atacan, que mueven. Siempre ha sido muy protagonista a la hora de manejar las carreras. Tampoco ha dejado que otros lleven la iniciativa y el aprovecharse. Pero yo creo que es bueno, ¿no?, siempre que haya más líderes. Yo creo que resulta más espectacular. Y en este caso, Alberto Contador, que tiene que atacar, tiene que hacer la carrera más dura, pues que haya otros que tengan esa intención, siempre le puede venir bien. Pedro, ¿eh? Claro, este ya está bien. Está luchando. Aparte por la del victoria, daño que tienes, que te llenas, fíjate, la herida que debe tener la rodilla izquierda sangra mucho, ¿eh? Y por eso, chapó de verdad por estos corredores que tienen esa fuerza, mental, y esa capacidad de sufrimiento que ha sido siempre uno de los grandes valores de este deporte. Y Flecha también, que ya se descuelga. No. Digo, creía que no la habían cogido, pero claro, este tiene maillot totalmente. Sí. Totalmente. No, yo creo que él no había llegado. Ahora fíjate, es que aquí también hay castigo ahora, ¿eh? Uh-huh. El grupo va enfiladísimo ahora buscando la línea de meta, pero como dice Pedro, yo creo que ni la etapa ni la general salvan, ¿eh? No van a salvar nada. Si bien ayer lo hicieron, gracias a un trabajo excepcional del BMC, ellos mismos ahora yo creo que ya ni Omega trabaja. Y Gilbert se ha quedado con algún compañero que le pueda echar una mano en la parte final, en caso de que haya opciones de cogerlos. Yo tengo la sensación de que la etapa siempre hubiera estado delante, pero que todo lo que ha pasado con la caída pues sí que va a condicionar el cambio de líder. Uh-huh. En la general. Y bueno, oye, voy a creer que va a llegar al descanso y a los Pirineos vestido de amarillo, y eso siempre es algo importante, para su equipo y también para su nuevo sponsor, Europcar. Fíjate ahí que no agarra muy bien, tampoco con la mano izquierda el manillar, y cómo puede cambiar una carrera de verte peleando por el triunfo a ver que no eres capaz ya de resistir. Ya bastante hace, con estar ahí encima de la bicicleta los dos. Admirable, sin duda, admirable. Yo es que realmente, o sea, los conductores que van en carrera normalmente son gente del ciclismo. Entonces, muchas veces no los hay, ¿no? Porque aquí hay muchísimos coches, muchísima gente. Pero normalmente... Era un coche, me ha parecido, de la televisión. Sí, de televisión francesa. Y la verdad es que son cosas que... Ante la emergencia que puede tener un coche a la hora de adelantar a los corredores, si el que conduce ese coche es uno que ha corrido, sabe perfectamente qué momento adelantar y evitar ese riesgo, ¿no? Sí, porque anticipa el bandazo que da el corredor a izquierda, claro, o derecha. O no, sabe que sí. Y ve los árboles que está levantado, o sea, tiene una visión muy en profundidad. A la hora de adelantar, no lo ve en el momento de adelantar, sino ve si es factible o no, ¿no? Por eso muchas veces, bueno, pues tanto aquí en el Tour y en la Vuelta a España, pues muchas veces coches de invitados y otros coches que se mueven en la carrera, ya no solo que son de los equipos, son gente del ciclismo, ¿no? Sobre todo para evitar lo que hemos visto en el día de hoy con ese accidente donde se ha visto involucrado Flecha y Hoggerland. Fíjate, este terreno aquí vuelve a subir, ¿eh?
Han recortado ni medio minuto, llevan ya ahí ya mucho tiempo de esfuerzo. 22 para el final. Nos quedan 5 para llegar al puerto ahora ellos. Creo que siempre me he fijado que lleva el culote como muy corto, ¿eh? Sí, le gusta, sí, sí. Ellos, por ejemplo, comparando con el de Luisle, que es el más largo, este también es un poquito más corto, pero Boeckler siempre lleva mucha parte de la pierna al aire, podríamos decir. Y esto, fíjense, ¿eh? Qué herida debe llevar ahí en la pierna para ir perdiendo bastante sangre, ¿eh? El corredor holandés. No, es que holandés. A poco que se haya enganchado con un cable de esos, claro, encima de que sea de espino o no, es que esos son auténticos cuchillos, a poquita velocidad te cortan, ¿eh? No, y por suerte el palo debía ser de estos de madera, de un pequeño tronco que pues, siempre cede mucho. Fíjate, con es que el... a mí el palo me daba menos miedo que el alambre, ¿sí? ¿Eh? Sí, pero yo también he visto algunas vallados que la base o el palo es un hormigón de este como malo, sí. ¿No? Ya, pero tampoco se rompe está... con facilidad. Sí, pero, no, pero tampoco pero... están muy sujetos a, sí, al suelo y entonces ceder, vas tú, ¿no? Tocas y suele ceder más fácilmente. Pero te digo, te insisto, lo del alambre es que yo me hice una vez una tontería y me preparé un corte en la pierna corriendo a pie de esto que... Temporada invernal, vas corriendo ahí por el campo, había una alambrada, calculé mala distancia, me enganché y ese gesto... ¿Pero la quisiste saltar o...? Sí, y me enganché y me preparó un... ¿Y encima te diste un tortazo? El corte, el golpe fue... no fue nada, fue el corte, me preparé una carnicería ahí que... Y eso que vas corriendo, que llevas poca velocidad, pero fíjate ahí, que iría a 40 y tantos kilómetros por hora, más el vuelo, más la caída, o sea... Ya digo, prefiero no... Ver que parece que, aunque se ha hecho daño, no... No tan grave como me imagino en algún momento. Bien, como una pequeña bajadita. Aquí, lógicamente, el empuje que está dando siempre Boeckler. En ya la pancarta de 20 kilómetros a meta. Pero bueno, aquí está un terreno... una bajadita que les va a dejar a pie de puerto ya prácticamente. Recuerden, ¿eh? Todos ellos peleando por su tercera victoria de etapa en el Tour de Francia. Esto es algo poco habitual, ¿eh? Ver a tres corredores con doble triunfo de etapa en el Tour. O sea, van a hacer su desempate, ¿no? Sí, 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 van a hacer su desempate. No, pero bueno, iba a decir, a ver si me ha ido la cabeza. Ah, no, que realmente Casar tiene tres, porque él sí que ha levantado los brazos dos veces, pero luego... por la descalificación de Mikel Astarloza consiguió una tercera victoria, ¿no? Pero bueno, ya saben que eso sabe diferente, ¿no? Sí, es que le ves y no sabes ni qué decir, ¿eh? Y encima le ha pillado de rebote, ¿eh? Porque Flechas yo creo que sí que ha visto venir el coche y el otro se ha encontrado ahí rebotando contra el suelo y contra la valla sin saber muy bien casi que había pasado. Bueno, Garmin, que está intentando ahí pelear. Yo te digo una cosa, teniendo tan claro que no lo van a salvar, yo ahora no les entiendo, porque a lo mejor lo que tendrían que dejar es decir, Saxobán que llevamos, y Leopard. Es que llevan todo el día y no lo van a salvar, ¿eh? Por eso a mí me extraña. Yo creo que luego algún otro va a tener que trabajar ahí para que esa diferencia no sea dramática. Este viaducto de Garabit, obra del ingeniero León Boyer. Bueno, de hecho la suya fue la idea. Luego lo llevó a cabo la sociedad Eiffel. Lo propusieron a Gustave Eiffel construirlo. Un ingeniero, León Boyer, que fue director del canal de Panamá, que murió muy joven por culpa de unas fiebres en Panamá, que contrajo allí en Panamá. ...125 metros de altura y 565 metros de largo... ...para este precioso viaducto. Boeckler, vamos, es que no perdona, ¿eh? No perdona ni las subidas a partir de ahora... ...y menos la bajada, que es más de habilidad. No, sabemos que él es un buen bajador, pero también lo es Luis León, ¿eh? Pero Luis de no va como muy hábil en el día de hoy en los descensos. Ay, bueno... Aplaude, sí, claro, Flecha, no sabía ya con qué. Es que claro, nada. Intención. Nosotros sí que le tenemos que aplaudir a él. Sí. Por
por lo que ha aguantado, ¿no? Y por eso es lo que me siempre y me el ha parecido Tour más debía duro de tener este un detalle con él y con Hoggerland. ¿Pero cuál? No lo sé, pero deberían de pensar que hay gente que tiene, no sé, algo. Sí, pero qué detalle va a tener, es que algo, me da igual, macho. O sea, es que dale un premio especial a la desgracia, o sea, la desgracia la es todo. No sé, es que no, o sea, un premio a la desgracia diferente, ¿no? Claro que ese conductor sobre será todo porque de la carrera, pero si tú te caes, si no tú salva nada. No, a lo que me refiero, si tú te caes como por tema de la competición, vale, pero si te caes por culpa de otro y sobre todo de una manera tan lamentable, tampoco ellos quieren que le echen de carrera al otro. Yo digo, yo estaba aquí para ganar una etapa, es que a mí mi triunfo de por medio, ¿no? Y o sea, una cosa es que me caiga porque he tomado riesgo subiendo o lo que sea, y otra cosa es que me tire uno tan de una manera tan descarada, ¿no? Por una imprudencia. Ahí voy a creer que ya va totalmente encendido, va a tratar de hacer ahora la ascensión a esta cota de cuarta categoría, buscando a lo mejor ya ahora sí ya la debilidad de Sandy Casar. Sabe que si se va con otro, como puede ser Luis León Sánchez, se siente fuerte, ¿eh? Ahí sabe que no ganará la etapa, pero tiene ese puntito, ¿no? De tener un compañero bueno para adelantar, seguir adelantando en su camino al camayot amarillo. Qué duro, ¿eh? Bravo, bravo. Ahí señala la cámara, porque probablemente la habrá visto, que a lo mejor, bueno, no sé si la habrá podido ver, que era un coche de la televisión francesa, ¿no? Pero yo creo que era más un como queja hacia la televisión, decir, a ver. Sí, sí, tenéis lo que tú dices, es que esto no tiene arreglo. Es decir, el Tour puede hacer lo que quiera, la televisión francesa puede hacer lo que quieras, pero esto no tiene arreglo. Puedes pedir disculpas y decir que lo sientes de verdad, pero al final es una etapa que podías ganar y que vamos a ver si tienes otra oportunidad durante el Tour, ¿eh? Que tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil, que seguro que muchos han peleado, ¿eh? Por estar en esa fuga. Y mira, Igor nos decía esta mañana que también el equipo tenía instrucciones, ¿eh? De joder, que hoy habrá fuga, hay que meterse, ¿eh? Y seguro que lo han intentado, pero aquí hay gente que tiene más fuerza, gente que tiene menos. A veces la suerte también ayuda un poquito a la hora de coger las fugas, pero me da la sensación de que esta es una fuga de fuerza, ¿eh? De calidad, no de más o menos suerte, ¿eh? El problema de Boeckler es que se le ve tanto que ya todos le dejan ahí. Bueno, pero es que es normal. Todo el peso de la carrera, ¿no? Y lo tiene que hacer, y los otros aguantarle, que va bien. Porque Luis León tampoco estamos viendo este año un Luis León Sánchez como teníamos ocasión de verle, ¿no? Con una sensación de poderío, ¿no? Aquí va bien, pero va con ese puntito de falta de confianza o de falta de fuerzas que otras veces tenía en el Tour. Aquí ya están en la cota, ¿eh? Yo no, sí, ya están. Sí, yo creo que están en la cota. Sí, no he visto la pancarta, mirando. Sí, están claramente en la cota. Son la cota de Château d'Alès. 2 kilómetros al 5% de pendiente media. Y casi no hay bajada, ¿eh? Casi no hay bajada. Va a haber una bajadita, luego un repechito y va a ser muy así, ¿eh? Todo hasta el final, hasta esa última cota de cuarta categoría que han puesto este año en la que es la ascensión tradicional aquí a Saint-Flour. Sí, como da la sensación de que a Casar le llevan ahí en el límite, ¿eh? Aunque bueno, Casar, lo que tú dices, ¿eh? Siempre se guarda algunas en la manga, ¿no? No es un corredor fácil de derrotar. El año pasado, insisto, yo creo que Luis le se veía ganador, ¿eh? Absoluto, en la etapa. Y en cambio se encontró ahí con un sprint tremendo, ¿eh? De Sandy Casar. De hecho, él podía haberlo probado antes, yo creo que se sintió con confianza en el sprint y le salió rana. Y Sandy Casar, que lo hemos estado diciendo, después de la baja de Fedrigo, que era el gran fichaje este año de la France DG, que no ha llegado al Tour porque no está en una buena condición física, él llega con muchas dudas. Ya decíamos que era un equipo que lo tenía muy difícil para ganar, y al final es increíble este corredor también, ¿eh? No falla, porque otra cosa ya es ganar, pero saber que tienes una oportunidad y saber que estás allí cuando a pesar de que sabes que condición física pues no es la mejor, ¿no? La que tienes en este momento de la carrera. Estamos en el Castillo de Alès, la zona de la subida. No, por eso muchas veces con el tema de Sandy Casar o Fedrigo, yo creo que un director, si tiene un corredor veterano de garantías, que lo ha demostrado, aunque no esté en forma, hay que llevarle, porque ellos mismos luego saben manejarse perfectamente en la carrera. 4:09 a 15 minutos, ay, a 15 kilómetros para el final, es decir, que uno de ellos va a ganar la etapa y Boeckler se va a colocar como nuevo líder del Tour de Francia. De la operación, ¿eh? Ya sabes lo que veremos mañana.
El público transmitiendo también ánimo a los tres corredores. Qué pena que no sigan siendo cinco, porque sin duda se lo merecían. Al menos estar todos ahí en la pelea en esta parte final de la etapa. La Marche, pequeño pueblecito antes de llegar ahí a Leus. Ahí tienen, ¿eh? Aquí 2.34 les darían en la línea de meta, que le vale, ¿eh? 1.29 está Thomas Boeckler. La pancarta de 15 kilómetros. Gilbert ahí que tiene algún problema mecánico, efectivamente. Hay algunos ya que en ese puerto, momento malo para pinchar, sobre todo cuando la carrera va rapidita. Ha salido más rápido él que Frison, a darle el empujón. Este año Luis León solo ha ganado el campeonato de España de contrarreloj. Algo raro, como decíamos, en un corredor que siempre suele llegar ya con alguna victoria más aquí al Tour de Francia. Apretando ahora un poquito Gilbert para meterse también en el grupo. Algunos que estaban cediendo en esa ascensión a este puerto de cuarta categoría y le miraban con envidia al maillot verde, como esa capacidad de progresar. Lógicamente la moral, la fuerza del campeón belga estaba sacándole a relucir, ¿no? Para volver a contactar con lo que es ese pelotón, que como ven, perdiendo muchísimos corredores. La etapa ha sido durísima, se ha vivido muy rápida. Un puerto de cuarta categoría, y efectivamente el castigo que llevan todos los corredores encima, que les está haciendo cortarse. Ahí está Johan Gene, Laurent Mangel, Pablo Urtasun también perdía contacto ahí, Fran Ventoso. Recuerden, por si alguien se ha incorporado tarde a la etapa, que ha habido una caída en un descenso de un puerto que ha mandado para casa a Vinokurov, según la información del Tour de Francia, con fractura de clavícula, de fémur. Clavícula para Willems, omoplato, fractura de omoplato para Van den Broek y muñeca para David Zabriskie. Sí, mira cómo le miran, Sí, le miran diciendo, ay, qué envidia. Mira, ahí va Petaki, que no ha disputado, de verdad, tampoco los puntos de... Bueno, yo creo que ya el maillot a verde ni se lo plantea. Exacto. Sí, ni se lo plantea, Ahí está Tosato. El italiano, ahí haciendo un esfuerzo, como decíamos, para llegar al grupo, pero de poco le va a valer, ¿no? Bueno, coger algún puntito en la línea de meta también, Philippe Gilbert. La verdad es que alabar también esa insistencia del equipo Garmin, como tratan de recortar distancias, pero cada vez van a tener menos corredores ahí, salvo que llegue a lo mejor BMC. A mí estas cosas siempre yo creo que hay que hablarlas. No sé si Jonathan Bauters, el responsable de Garmin, pues habrá hablado con la gente de BMC o con algún otro equipo, pero siempre es bueno, ¿no? Decir, oye, yo voy a seguir tirando, hombre, ponerme un compañero para que la escapada no se dispare, ¿no? Pero bueno, yo creo que el objetivo de mantener el maillot amarillo... La clave ha estado en el parón de la caída, pero ha sido muy largo. Pero a partir de entonces, cuando te has puesto a trabajar o iban los Omega, pues eso lo tienes ya que tenerlo un poquito hablado, ¿no? Sobre todo cuando la diferencia ha ido tirándose, creciendo de una manera importante. Y en el foro interno de Garmin, como se ha visto, que era siempre defender ese maillot amarillo. Pero bueno, hablar con algún otro equipo y decir, oye, ¿por qué no me pones un corredor ahí que nos vendrá bien a todos? Pero bueno, Garmin, es verdad que lo escuché a algún corredor otro día diciendo, Garmin está haciendo poco amigos en este Tour de Francia. Recuerden la caída de Alberto Contador, como la de otros, Gesin, entre otros, ¿no? Cómo no esperaron, ¿eh? Incluso cómo aceleraron, metieron gas, y han creado un malestar, ¿no? Sobre todo ese día. Pero por eso yo no entendía tampoco muy bien el gran parón que ha habido hoy, porque las caídas, como hemos explicado, no son achacables a nada. No son achacables a nada. Es decir, ahora, es verdad que ha habido gente que se ha hecho mucho daño, pero es que al final lo que tengo claro es que si los que se hacen daño son gente menos conocida, no se produce ese gran parón. Y al final eso está condicionando la carrera, va a cambiar el líder y, bueno, la etapa, yo insisto, quizá la hubieran ganado igual, ¿no? Pero
Garmin es un gran perjudicado de todo esto, porque mira, el Almas ha tenido la suerte. Ah, bueno, no, perdón, sí que estaba, te voy a decir que no, estaba Zabriskie, estaba Millar también metido en la caída, ¿no? Bueno, ahí está llegando ya justo cuando coronaban, pero bueno, vaya calentón, que se ha tenido que meter ahí Philippe Gilbert. 12 kilómetros para el final, ya buscando la pancarta de los 10 últimos kilómetros. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo se juega en la etapa entre estos tres corredores: Thomas Boeckler, Sandy Cazar y Luis León Sánchez. Los dos doble ganadores de etapa. Los tres. Los tres doble ganador de etapa en el Tour de Francia. Y sigue empujando, Sandy Cazar. Thomas Boeckler, que en lugar de guardar un poquito también para la llegada, yo creo que le hace mucha ilusión también el maillot amarillo. No, no, y bueno, la verdad es que el desgaste que uno hace siempre tan generoso, los otros se aprovechan. La verdad es que tienen mucho gas, mucha fuerza, ¿no? Boeckler, y bueno, también dice, a ver subiendo, que a lo mejor os doy matarile, que tampoco los demás se les ve de una manera tan extraordinaria. Recordemos que Boeckler ya fue 9 días líder del Tour de Francia en 2004, cuando corría con el Brioche La Boulanger. De hecho, era la misma estructura, siempre ha estado en la estructura de Jean-René Vergnaudot. Fíjate, Hogerland a 10 minutos ya, bueno, supongo que ahora probablemente esperándola el grupeto y intentar acabar la etapa lo mejor que pueda ser, ¿no? Bueno, BMC no, Garmin ha desaparecido ya. Ya te decía yo que esto tenía mala pinta para ellos, y decir, bueno, a ver a quién más les cuece que esto camine. Esto le daría ahora más o menos unos 3 minutos de ventaja en la clasificación general respecto a Cadel Evans al corredor francés. Y bueno, quizá de ahí también que ponga ahora ahí a George Hincapie, que bueno, de momento lo que está haciendo básicamente es marcar un ritmo, pero ya ven que la diferencia se mantiene. No, y va a incrementarse, ¿eh? O sea, estos tienen que dar un buen empujón, porque estos van dando el resto. Hay que recordar que mañana es jornada de descanso, y eso para los tres escapados, en este más en particular respecto a Boeckler, es para ir a muerte. Medio minuto más o 20 segundos más que consiga hoy de ventaja, siendo generoso en esfuerzo, líder, ¿no? Puede ser un día más de líder, exacto. Ahora deben coronar esta zona que está picando un poquito hacia arriba aún, y deben entrar ya en la bajada, según el perfil del libro de ruta, que les va a llevar hasta abajo, para subir aquí a San Floc, que queda como en una colina, un pueblo que está en una colina bastante elevado. Se ve muy bien, muy bonito cuando pasas por la autopista en dirección sur, queda a la derecha. Al revés, lógicamente, en la dirección norte, si subes hacia París, o si bajas pues hacia Toulouse, que es hacia donde lleva esta autopista. Ahí han coronado, y ahí ven que arranca esta bajadita. Sí, tiene razón, fíjate, aquí ha bajado el ritmo, No, pero es como todo. O sea, ahora ya, yo lo que me ha extrañado que ha aguantado mucho Garmin, sobre todo en el terreno que hay, sabiendo lo que está, cómo estaba la carrera, me ha parecido, bueno, a lo mejor ha sido tender un guante para otro, pero ya, insisto, han dejado una huella de te la tengo guardada a Garmin después de ese día, no solo ya digo por Sassoban, por contador, sino por Gessen y por todo, ¿no? Sobre todo porque no entendía que una caída tan grande no se hubiese parado, y en lugar de parar, incluso metieron gas, porque iba una escapada y empezaron a recortar tiempo, ¿no? Y eso son cosas que hay que cuidarlas, ¿no? Sobre todo en las carreras de estas de 3 semanas, esos detalles de los primeros días por sentirte poderoso, porque la carrera te es favorable, luego un día puedes haber creado enemigos sin ser muy consciente de ellos, luego te salen. Y en ese caso a Garmin le está pasando eso. Yo creo que BMC va a ser el equipo, ¿no?, que tenga que tomar un poquito el control, junto tal vez a lo mejor Leopard, ¿no? Hay que recordar que, aunque Alberto Contador esté detrás, a Andy Schleck no le viene bien tampoco que, o sea, o trabajar un poquito a la par con Cadel Evans. Sí, pues va a coger margen, 4,5 ya la diferencia, sigue subiendo ahora. Ahora tendría. Y segundo minutos, se va a colocar tres Luisle, minutos justos de ventaja, sí. Se va a colocar segundo también en la clasificación general Luis León Sánchez. Sandy Cazar está bastante más lejos, a 7 minutos y 4 segundos, a 3,23. Tiene prácticamente 2 minutos de diferencia entre Luis León y Boeckler. 9 kilómetros ya para el final. Se
Y de estrecha, ¿eh? Ahora por donde están todo ello. La verdad que es una carretera estupenda, ¿no? Para eso, para que si hay una escapada y detrás tienen que trabajar, que incomode mucho al. Pero esto es la idiosincrasia del Tour y es lo que decía Bichet el otro día. Dice, el día que el Tour deje las departamentales, dejará de ser el Tour de Francia. Dice, claro que podría ir por la Nacional y por otras carreteras, ¿no? Aquí tienen la suerte de tener muchos, muchos tipos de carreteras. Y eso les da una gran variedad también a la hora de elaborar los recorridos, que no suele pasar tanto en la vuelta, ¿eh? Donde no hay tanta riqueza, ¿no? En las rutas para poder escoger. No, de hecho es que bueno, si tú haces un recorrido, sales de un punto y llegas a otro y quieres hacerlo el más corto y a lo mejor la autopista o la nacional tiene 195 kilómetros, por estas departamentales, es que a veces no le incrementas esa distancia, ¿eh? O muy poquito. O muy poquito. O sea, a lo mejor se te va a de 192, se te puede ir a 200 o 205. Y eso realmente es una ventaja, en este caso, para este tipo de recorrido, que es espectacular y que hace que si uno se mete en una fuga, se sienta un poquito con más opciones de cara a echar ese pulso al pelotón. 4.42, parece que ahora se ha estabilizado. Vamos a ver si recuperamos imagen de ese pelotón, a ver quién... No, pero sigue subiendo, ahora está en 4,5, 4,40, no, yo creo que ahora ya estaba claro, ¿eh? Bueno, BMC estaba ahí con Incapi, pero no tirando, es decir, ya han entregado, ahora bueno, a ver a cuánto llegamos. No, alguien tirará, tranquilo, Carlos, ¿eh? siempre pero tira. Pero 7 metros. No, hombre, porque si no es, pero es que si no es todo, crecería más rápido, ¿eh? Sí, pero yo, ¿no crees que aquí también van tirando, no, pero...? Aquí Boeckler no quiere guardar un... Se siente con fuerza, con poderío y dice, bueno, a lo mejor aflojo ya cuando esté llegando a San Flor, pero ahora de momento, hasta que no falten a lo mejor la pancarta de 5, hasta que no falte la pancarta de 5 va a ir a tope. A ver, Luis León, que ya se ha colocado el último en el grupito, buscando una buena visión también para intentar resolver de alguna manera esta fuga. Pues oye, yo creo que si Boeckler aquí está gastando... Hay que probar, ¿no? Antes no. del repecho final. Esto se juega todo en el repecho. Sí. A ver, tienes un tío como Boeckler. Tú atacas, te vas a pegar un palizón y a lo mejor Boeckler, que está teniendo fondo físico, lo mismo quedas atufado cuando llegues al repecho. Aquí ya es aprovechar, ¿eh? Sangre fría. Ahí Luis algo le comentaba. Ah, no, estaba simplemente limpiándose un poquillo. Pues bueno. Pues un poco, bueno, pues un gesto, ¿no? De limpiar a veces que se te queda ahí algo de la comisura de los labios. Lógicamente, Sandy Casar y Luis Le, más reservones. Ahí se ha visto un poquito esa estadística que daban de los relevos, donde más del 60% eran a cargo del corredor de Europa. Mira, ahí BMC, que ya también ha visto que tampoco es cuestión de dejarle tanta diferencia al corredor francés, porque qué poquitos quedan ahí, ¿eh? Lo que sí que está claro es que esto puede condicionar que a lo mejor el día de Luz Dardenne sí que Cadel Evans era el gran favorito a ser el líder de la... Bueno, también es verdad que ahí está muy cerca de Islay, que es decir, que ahí ya era otra historia, pero esto sí que ahora puede condicionarlo un poquito, ¿eh? Yo creo que es fácil que el... Bueno, la verdad es que, como tú dices, la primera etapa es dura, ¿eh? Con Tourmalet y con Luz Dardenne. Lo que dices tú, el BMC que anda ahí buscando ese maillot amarillo, vamos, por A o por B, parece que se le va a ir escapando los 10 donde parece que más factible era que lo consiguiese. Vaya tortura, ¿eh? Para este corredor, de estar peleando por la etapa, a ver si ahí con la situación que se encuentra ahora... Este ya se deja llevar, o sea, es como si fueses entrenando un poquito con menos nivel, ¿no? Todavía, sí. Bueno, volvemos a cabeza de carrera, prácticamente ya encima de la pancarta de los últimos 5 kilómetros. La aproximación aquí a Saint-Fleur no tiene grandes dificultades. Hay un giro muy cerrado, eso sí, a unos 2.300 metros aproximadamente para el final, pero es justo en el punto donde se arranca prácticamente la subida. Creo que sigue ahí trabajando generoso para consolidar ese maillot amarillo que va a vestir al final de la etapa de hoy. Vamos a ver si Luis León tiene un poquito de suerte también, que siempre viene bien para resolver esta fuga 3 con muchísimo nivel. Fíjate lo que decía, ¿eh? En el perfil parecía que ya había un repecho, que ya luego era bajada, y aquí fíjate otro de este terreno que de momento sigue picando hacia arriba y que va castigando, ¿eh? Está haciendo una exhibición ahora Boeckler, ¿eh? Si además piensa en disputar la etapa,
Está gastando muchísimas fuerzas, sí, es lo que tú dices. Yo creo que ahí Luis le va mirando como... A ver, intentando averiguar, ¿no? También si está corriendo solo con esa intención. Lo que pasa es que Boekele es un corredor muy ambicioso. Sí, no, cosa hombre, que está muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, tú ahí vas gastando, pero mira, ya te dije yo, aparte de 5 kilómetros iba a guardar un poquito. Aquí ya sí, no sí, es pero, lo mismo, ¿eh? Pedro, él ha hecho un relevo de 40 segundos y los otros de 3, ¿eh? Bueno, porque los otros saben que quien va a sacar más tajada de una manera u otra va a ser él, ¿no? Entonces dice, por lo menos que el pastel los toque un poquito a los otros, ¿no? Así que está obligado, ¿no?, a tirar. Yo creo que un poco a olvidarse de la etapa, pero Boekele es muy ambicioso y además sabe que es cuando uno está bien haces ese esfuerzo, pero si luego tienes un momento de impasse, antes de ese repecho haces a lo mejor un kilómetro un poquito más suave para que te vengan las fuerzas, habría que... Yo no le doy todavía descartado para la victoria de etapa, ¿eh? Yo creo que ahí ha guardado ahora está todo el rato guardando, no todo lo que le gustaría guardar, pero sí que va con ese puntito de guardar un poquito. Ahí, con esos gestos característicos en él, sabedor que es protagonista, que centra la atención de esta etapa, que le va a convertir de nuevo en ser maillot amarillo en el Tour de Francia. 4 kilómetros para el final de la carrera. Ahí ahora sí que ya parece que coronan definitivamente y arranca esta bajadita. Luis León que quita toda la comida, ¿eh?, todo lo que lleva ahí en los bolsillos del maillot, en esa manía, ¿eh?, más que otra cosa que tienen los ciclistas siempre antes de resolver las etapas. Ahí está esa bajadita que les va a dejar a unos 2 kilómetros a punto para comenzar el repecho final para la subida a Sanflor. Recuerden que aquí ha ganado un corredor español, David Echevarría. También lo hizo Richard Virenque, otro de los grandes del ciclismo internacional. El Quinciato viene a dar instrucciones. No sé si es que iba tirando muy fuerte o muy despacio. ¿Quién? ¿Perdona? No, que llegaba ahí un compañero a Quinciato, no sé qué le estaba indicando. Hay que sin que progresa. Que al final va a salvar una etapa complicada para el corredor holandés. Sí, recuerdo que decíamos en el primer de salida se ha quedado. Se ha quedado cuando se estaba formando la escapada. Herido, magullado y tocado, ¿no?, físicamente por culpa de esa caída que lleva arrastrando ya varios días. Pero que bueno, lo importante ya pensando en que hoy lo va a salvar. Mañana es jornada de descanso y para Gesin, bueno, pues cada día que pasa en ese aspecto siempre le vendrá bien para tener un poquito la esperanza de recuperar. No recuperarse al 100%, pero sí irse recuperando al menos de una manera notable, ¿no?, para afrontar luego ya cuando lleguen esas etapas de montaña. En este pueblo tan bonito de Sanflor, como les decía, ahí arriba de esa colina a donde tienen que subir los corredores. Vamos, Luisle. Tiene una gran oportunidad para conseguir la primera victoria española en este Tour de Francia, pero una oportunidad difícil, ¿eh?, porque como decíamos va con dos rivales de muchísimo nivel en la fuga. Ahí ya este terreno es lo que tú dices, aquí sí que le viene bien un poquito a Boekele para oxigenar las piernas, para respirar. Y ya están prácticamente encima y como decía Pedro, pues se va a resolver en la subida final, ¿eh?, la etapa. Yo creo que Boekele a lo mejor también, bueno, vamos a ver cómo afronta esto, pero a lo mejor quiere que alguno de los dos ataque, ¿no? Pero yo creo que tanto Sandy Casar como Luis le van a esperar a atacar en los últimos 500 metros. Esa es la curva que les decía, pero bueno, tomada así a tres es relativamente fácil. Y ahí está el inicio, como les comentaba también, de la subida. Ahí Sandy con el espejo retrovisor, atento a ver si hace alguna maniobra. Y Boekele también, que Luis miraba, echaba un vistazo hacia atrás. Vamos a vivir intensamente este final de la novena etapa del Tour de Francia aquí en Sanflor. Puede llegar una segunda victoria española en esta localidad. La primera sería en este Tour de Francia 2011 para el corredor murciano del conjunto Rabobank, Luis León Sánchez, que va en la fuga con Thomas Boekele y con Sandy Casar. Ya lo consiguió David Echevarría en 1999 y en este 2011. A ver qué tal le pinta a Luis León. Boekele está guardando ahí, quiere disputar, ya saben que le han dicho tranquilo que amarillo te vas a poner. Y con margen, además. Ahí está la pancarta del último kilómetro.
Todos saben que es duro, ¿eh? Este repecho es duro, ya hemos dicho que son al 6%. La etapa ha sido larga, se ha peleado mucho la fuga, más de 200 kilómetros. Y hay que medir muy bien, ¿no, Pedro? ¿Cuál es? Porque sí. A veces aquí normalmente tienes un ataque. Si alguien va más que tú, ya no... Sí, ya no vas a poder reaccionar. Aquí se puede hacer de dos maneras. O ataco desde lejos y esperar que el otro se miren tus rivales y que haya dudas y tú crear ahí un hueco y luego tener fuerza suficiente para llegar. O si atacas y te responden enseguida, a lo mejor que más hay unas fuerzas que las puedes necesitar pues cuando ya lleguen los últimos 500 metros. Parece que de momento los tres se conforman, los tres son características parecidas para este tipo de llegadas. Y por lo tanto, cada uno se encomienda a sus fuerzas en ese rush final que se va a producir. Ahora van a hacer un giro de... ¿Van en plato grande? ¿Sí? Herradura de 90 grados. Sí, sí. Boeckler, sí. Sí. Y Luis también. Y Casar también. Sí, sí, claro. Sí, aquí es que si te ataca tú tienes que jugar con piñones altos. Porque si atacas entre que cambias plato, el plato a veces se te sale, te da disgusto, tarda más en engranar. Y entonces prefieres abusar un poquito de piñones, llevar un poquito cruzada la cadena, pero tener ya el desarrollo listo, ¿no? Para responder a un ataque o para realizar... Ah, mira, mira, Luis León le dice, ¿cómo que miras? Tú sigue, tira, tú sigue. Tú tira, que tú ya tienes premio hoy. Bueno, final emocionante, ¿eh? Para una etapa espectacular, sin duda. Que dos días hemos vivido en el Tour de Francia, este fin de semana, con la llegada a Superbés y ahora con la llegada aquí en Saint-Fleur. Yo creo que ya esta es la última recta y sí, luego se gira hacia la izquierda. No, y... 90 grados a la izquierda y ya quien entre ahí primero o segundo gana, ¿eh? Porque prácticamente es 50 metros después está la llegada. Simplemente las fuerzas son las que pueden indicar que a lo mejor el que vaya segundo le pueda superar al que sea el primero en trazar esa curva. Ahí le decía algo a los franceses Luis León y Sandy Casar, que levantaba los ojos como buscando esas pancartas, ¿no? Que te indican cuántos metros quedan hasta el final. Para Boeckler va a atacar, ¿eh? El sprint. Boeckler va a atacar. Yo creo que ve que hay mucha vigilancia entre ellos y... ahí va, efectivamente. Ahí va Boeckler y lo ha visto muy bien Luis León. Vamos a ver. Y Luis le parece que tiene gas, ¿eh? Y quiere pasar el primero, como tú decías, por la curva. Sí, está sí, abriendo sí, hueco, sí, está abriendo sí, hueco. Sí. Se sienta Boeckler, va a ganar Luis León. Va a ganar Luis León. Gran victoria para el corredor español, que va a conseguir la primera victoria española en este Tour de Francia. Importante para el ciclismo español, importante para su equipo también, el conjunto Rabobank. Y recuerden, segunda victoria española en esta localidad, aquí en Saint-Fleur, después de David Echevarría. Su mujer debe estar embarazada y a él y a ella, o al niño o niña que vengan, le dedica la victoria. Victoria para Luis León al final de esta tremenda etapa camino de Saint-Fleur. Segunda posición para Boeckler, que ha gastado mucho efectivamente. Y muy bien, muy inteligente Luis León, que ha sabido jugar con sangre fría para conseguir la victoria. Tercera posición para Sandy Casar, que ha demostrado que llegaba más justito que los demás a la fuga. Ahí con el masajista del equipo, con Joseba, que esta mañana se llevaba en el coche, pues con cierta tristeza, ¿no? A Juan Magárate, que se había retirado, que no tomaba la salida. Y ahora con cierta alegría, llevando al corredor español hacia el podium para que reciba el premio como ganador de la etapa. Así es. Esa cara y cruz que se vive muchas veces en estas carreras, ¿no? De resistencia, pero esa alegría que va a dar un revulsivo, ¿no? Al equipo, a Kessing. Mientras tanto aquí ven como BMC aprovechando ese último esfuerzo, esta cota, que hay que estar atentos porque seguro que se va a cortar. Vamos a ver, hay algún hombre que ya estaba cediendo terreno. Gilbert preparado, Cloden, justo ya se olvida, dice, bueno, ya he sufrido mucho en este Tour de Francia y defender este maillot amarillo ya se ha pasado a ser historia. Ahí le dan presencia. Elis Contador progresando, porque ya aquí la gente llega muy justita de fuerzas y nadie quiere perder un segundo tontamente. Tony Martin, Gilbert, Cadel Evans. Y aquí Omega, bueno, pues lógicamente a buscar puntos suficientes para que Gilbert siga sumando ventaja respecto a sus adversarios en lucha de ese maillot. Ahí Franel estaba progresando. De nuevo se centra aquí la imagen en Thor Hushok. Boeckler, la alegría lógica con Bernodot. Sabedores que se va a vestir de amarillo ya una vez que ha pasado ese minuto. A ver qué era. Minuto 29. Cunego también progresa, lógicamente. Belis,
Gesin ahí a duras penas, pero aguantando Samuel Sánchez. Vamos a ver la diferencia de momento. 2 minutos 34 segundos desde que lo ha hecho Luis León Sánchez. Se va a ir por encima de los 3,5 y Luis León Sánchez también se va a colocar casi seguro en segundo en esa clasificación general. 3 minutos 23 segundos la diferencia. Ahí todavía les va a quedar casi en torno a 40 segundos, por lo tanto Luis León, un gran día también para él, no solo esa victoria de etapa, y ya lo consiguió en Aurillac. Siguen marcando. 2008, que fue en Aurillac donde consiguió Luis León Sánchez su primera victoria aquí en el Tour de Francia, en el 2009 en Saint-Girons, y el año pasado hay ese Sandy Casa que le robó la victoria en Saint-Maurice de Mauguin. Bueno, impresionante de nuevo Gilbert, en un esfuerzo, en un alarde de explosividad en esos últimos metros. Van a picar segundos. Alberto va a quedar cortado, un poquito, Vamos a ver de todas maneras en la línea de meta. No, Alberto va a llegar ahí. Bueno, ahí hay un pequeño corte con Fran Schleck, con Cúnego, pero yo creo que al final no va a haber ese segundo necesario entre rueda trasera del corredor que precede con la delantera de Alberto Contador. Ahí Zubeldia también hace su paso, la verdad. Increíble, qué etapa, qué terreno, ya por caída o no caída, pero cómo ha llegado la gente totalmente madura, Este macizo central deja mucho desgaste, no llega a ser alta montaña, pero ese continuo terreno rompe piernas, deja a los corredores totalmente exhaustos y agotados. Obviamente hay una cierta rabia contenida también de Thor Hussen, ¿no? Esa caída donde se han visto involucrados compañeros suyos. Que bueno, no sé yo hasta qué punto habrían tenido opción de mantener ese maillot amarillo si esa caída no hubiese sucedido en el Col de Peyrol. Ahí O'Grady le felicita. Historias de etapa ya en el Tour, eso es muy, muy grande. Ya que tengo ahí a mi compañero Carlos Andrés con Luis León Sánchez, así que de un momento a otro yo creo que el momento que efectúe el paso en la línea de meta Jusos con David Millar, con O'Grady, James Boyd, veremos. Y nos contará un poquito cómo se ha vivido esa victoria, cómo se ha vivido esa escapada, cómo se ha vivido ese accidente donde se ha visto involucrado también la cabeza de carrera con Flecha y con Hogerland. Recuerden, mañana va a ser una jornada de descanso que va a venir muy bien a todos, sobre todo a los que de una manera u otra van coleando con algún tipo de lesión. J.J. Van Garderen también en la imagen, anteriormente el que va el líder de la montaña, iba el líder de la montaña después de la jornada de ayer, también está haciendo ahí llegada. El martes volverá una etapa corta de 158 kilómetros desde Aurillac, donde recuerden que ganó la primera victoria Luis León Sánchez. También todavía ya abandonando poquito a poco el macizo central, pero un terreno siempre muy quebrado y que de nuevo pues tampoco parece muy favorable para los sprinters y donde habrá ataques. En el momento, tanto ayer como hoy han llegado las escapadas y esto va a animar mucho el martes, después de además de haber tenido un día de recuperación, animará mucho a ese pelotón a buscar de nuevo una tercera fuga que pueda culminarse con una victoria de etapa.
Ahí vemos cómo queda la clasificación general, provisional, pero prácticamente Butler líder, estaba claro. Luis León Sánchez a 1 minuto 49 segundos, luego ya Cadel Evans a 2.26 y todo el resto de los favoritos. Torjuso hoy ya que, visto que no iba a poder defender el maillot amarillo, ya no quería gastar fuerzas extras en esta subida a San Flo. Y ese recuerdo, ¿no? Y ese homenaje a su mujer embarazada, lógicamente. Y que todo vaya bien para la mamá y para ese bebé que espera a Luis León Sánchez. La mejor manera de poderle disfrutar y desear la mejor suerte. Enhorabuena, Luis León. Bueno, 3 victorias de etapa ya en el Tour, ¿eh? Eso es muy, muy grande ya, ¿eh? Bueno, yo solo... De pequeño siempre soñaba con ganar una y mira, parece que mi hermano desde el cielo me da siempre fuerza. Este año ha sido siempre muy difícil para mí, el principio de año, el comienzo, pero bueno, hemos trabajado bien para llegar al Tour, para un líder claro que tenemos dentro del equipo como Jessin, y la verdad que muy contento, ¿eh? Bueno, le veía venir aquí Luis León a Robert, que seguro que... yo creo que es una victoria que te viene bien a ti, por lo que decías, porque quizá no habías tenido un año tan bueno como otros años en el cambio de equipo, pero además al equipo que lo está pasando mal, ¿no?, con la caída de Robert. Bueno, sobre todo también agradecer a Juanma el apoyo que he tenido, no solo suyo, también de Carlos y de Oscar, porque bueno, para mí el cambio ha sido muy grande. Vengo de un equipo español, pues estuvo muchísimo más fácil, y bueno, decidimos cambiar de equipo. La verdad que me han tratado muy bien siempre en Rabobank, tengo que estar muy agradecido a ellos, pero sobre todo a los 3 españoles, porque bueno, he tenido un apoyo grande con ellos. Y bueno, ayer pasamos un día malo con Robert, porque bueno, la caída que tuvo él fue grande. Lo normal era que perdiera tiempo, la verdad que solo perdió 1 minuto, es para estar contento. Y sobre todo le da un gran golpe de moral el haber ganado hoy y ver que sus compañeros están al 100% y seguro que trabajarán para él. Oye, vaya Tour con las caídas. Hoy ha habido una caída grave en el pelotón. Vino Kurov para casa, Van den Broek para casa, con fracturas de fémur, de clavícula. Y vosotros, lo que ha pasado en la fuga, ¿eh?, que ha sido duro también, ¿eh?, para Flecha y para Hoogerland. El pelotón sí que no sabía nada, y si es así, pues la verdad que este Tour está siendo por eliminación, ¿no? Porque bueno, es un Tour que empezó con una etapa normal, que todo el mundo pensaba que podía poner de líder, todos los equipos quieren estar delante. Entonces, pues mira, ha pasado esto, esperemos que no siga. Me ha tocado vivir a mí la caída de Flecha, la verdad que bueno, que muchas veces los coches van sin conocimiento, porque bueno, nosotros somos ciclistas, si tenemos un accidente, pues la verdad no es nuestro cuerpo contra el suelo y también tienen que mirar un poco por nosotros. Enhorabuena, que vas a ser papá en un mes. Así es, enhorabuena, ¿no? La verdad es que bonito... Bonita victoria, ¿no? Y sobre todo bonito homenaje que va a dar a su equipo y reforzarle moralmente, y sobre todo, bueno, pues a su mujer y a su futuro bebé. Un gran día para el ciclismo español, de nuevo. Bueno, la verdad es que estamos ya en la... A ver, que mire, yo ya se me van pasando los días. En la novena etapa. Ha llegado temprana, ¿no?, esa primera victoria en el Tour de Francia. Aquí ya está, ha llegado Carlos corriendo, ha gigolado. ¿Qué tal se ha vivido? ¿Qué tal? No, el equipo increíble, ¿eh? Bueno, no sé si se ha visto bien, pero cuando ha llegado Jessin, te ha pegado un abrazo, pero bueno, con una fuerza que después de 208 kilómetros... Que parece mentira que tengan fuerzas todavía, ¿no? No sé cómo se dan estos golpes. Pero luego ha llegado Franz Massen antes de empezar la entrevista, estaba también Luca Insigne e Isinga, en relaciones públicas, y bueno, estaban todos muy contentos, lógicamente, con la victoria. Por cierto, que ahora cuando venía corriendo, como tú dices, estaban justo aquí detrás de las posiciones de comentarista, Christian Prudhomme, el director del Tour de Francia, François Péché, director de competición del Tour, y los jueces, pues ahí teniendo una... Estaban hablando así un poco acalorados, viendo que supongo que tenían que hacer alguna cosa ante lo que había sucedido. Lo que me ha comentado justo antes de empezar la entrevista, mientras se cambiaba, es que él dice, yo tenía un problema, dice, cuando llueve a mí me cuesta mucho sudar, me cuesta mucho que ponerme en marcha, ¿no? Dice, ahora, en el final venía sobrado, dice, estaba convencido, ¿no?, de que iba a ganar. Una niña me ha dicho que está esperando a su mujer dentro de un mes, el día 8 de agosto en principio van a ser padres, y así que él dice que se veía muy, muy confiado en el final, dice, yo viendo lo que estaba gastando el otro estaba casi, casi seguro, ¿no? Dice, al final siempre nunca estás absolutamente seguro de nada, ¿no? Pero bueno, oye, y un corredor joven que tiene mucho tiempo por delante y que se lleva 3 victorias de etapa ya en el Tour de Francia. Suena la música ya aquí en la
línea de meta para coger esta vez a Luis León Sánchez, el murciano, triple ganador de etapa en el Tour de Francia. Y al otro gran protagonista también, Thomas Boeckler, que se va a colocar líder de la carrera con 1 minuto 49 sobre Luis León y 2:26 sobre Cade Evans. A 2:29 Frank Schleck, a 2:37 Andy Schleck. Luego Tony Martin, Bellitz, Cloden, Gilbert y Jakob Fuglsang son los 10 primeros de la clasificación general de la carrera. Aquí en San Flor, pues segunda victoria española en el Tour de Francia después de la que consiguió David Echevarría. Esta vez le toca subir al podium a Luis León. Un recuerdo, ¿eh?, con qué alegría celebró David, que era un tío así muy extrovertido. Sí, también, bueno, sí. Un tío muy extrovertido. ¿Cómo celebró la victoria? Siempre con ese recuerdo a su hermano. En todos los triunfos del corredor murciano del conjunto Rabobank. Bueno, ayer fue un equipo español, ¿eh? Hoy un corredor español, parece que llega, ¿no?, el terreno en el que los españoles suelen, solemos brillar más. Sí, lógicamente en el ciclismo ahora mucho más internacional, pues hay un trasvase, ¿no?, pero realmente la calidad ahí está siempre, ¿no? La emoción de Luis Le, y bueno, eso es buena señal, ¿no?, porque para Luis Le, como le ha comentado, el cambio ha sido duro. Y se le ha visto que este año las cosas no le iban funcionando bien, ¿no? Y al fin y al cabo uno responde con resultados, ¿no? Cuando las cosas van bien, coges moral, confianza, y en ese aspecto Luis le va a coger ese puntito de confianza, ¿no?, para las etapas que vienen ahora en los Pirineos.